¿Cómo puedes ser feliz todo el tiempo? ¿Cómo puedes ser feliz todo el tiempo? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder en el video de hoy. Así que si tú piensas que ser feliz es un buen negocio para tu vida, quédate hasta el final y asegúrate de seguirme en todas mis redes sociales como Derek Israel Oficial. Estoy en YouTube, Instagram y Facebook, Derek Israel Oficial. Y, my friend, creo que he descubierto la fórmula de ser feliz siempre. Y nota cómo ser feliz es una cuestión de ser y no de sentir. Ser feliz, no sentirte feliz. Porque eso es la trampa de la felicidad, pensar que la felicidad es algo que se siente. Y la felicidad no es algo que se siente. La alegría es algo que se siente. La felicidad es algo que se es. La tristeza es algo que se siente. La felicidad es algo que se es. El miedo es algo que se siente. La felicidad es algo que es. You see. Porque tristeza, alegría, miedo, todas esas son emociones. Y la felicidad no es una emoción. La felicidad es un estado de existir. Es una decisión. Así que el verdadero truco de la felicidad es decidir estar feliz aun cuando te sientes triste. El secreto de la felicidad es decidir estar feliz aun cuando te sientes alegre. O cuando te sientes con miedo, o cuando te sientes con asco, o cuando te sientes con frustración, o cuando te sientes enojado. Con ira, con furia. Independientemente de la emoción que estés experimentando, el estado de ánimo que tengas en ese momento en particular en tu vida, que siempre va a ser cambiante, que siempre va a estar mutando y modificándose, a pesar de eso, hay una decisión bien en tu esencia, bien en tu profundidad, de que eres feliz. Y esta decisión te puede mantener feliz en tus peores momentos de vida. Te puede mantener feliz cuando se muera tu papá, cuando se muera tu mamá, cuando te diagnostiquen una enfermedad, cuando quiebres económicamente o cuando te diagnostiquen coronavirus. Espero que no. Pero independientemente de la circunstancia y la emoción que vaya fusionada a esa circunstancia, tú puedes ser feliz porque la felicidad es una decisión y es algo que se es, no es algo que se siente. Tal vez tú me preguntas, Derek, ¿pero cómo puedo sentirme triste y ser feliz si pareciera que esas dos son mutuamente excluyentes? La realidad es que cuando tú te sientes triste, cuando tienes la emoción de tristeza, lo mejor que tú puedes hacer es no resistirla. No resistirla, abrirte a la tristeza y experimentar cada grado de tu tristeza. La emoción de tristeza no es una emoción negativa, es una emoción y ya. Es la resistencia a sentirla la que vuelve toda esa experiencia una negativa. Pero ¿qué tal si dejas de resistir no sentirte triste? ¿Qué tal si dejas de resistir no tener miedo
y simplemente te abres a eso y te permite experimentarlo sin apuro, sin ganas de salir de eso, sin ganas de llamar a la emoción de alegría para que venga aquí, my friend. Las emociones son simplemente estados cualitativos de existencia, son colores, colores que pintan el canvas de tu vida. Y hay colores negros, y hay colores marrones, y hay colores anaranjados, y hay colores rosas. Ahí debo estos de mi hija. Y hay colores. Y no necesariamente el azul que tengo aquí atrás es más lindo que el blanco de la nube, o es más lindo que el crema que tengo en la camisa. Son diferentes estados que configuran un proceso particular de ser, de existir. Esas son las emociones. Son colores de existencia. Y cuando tú te permites disfrutarlos cada uno, desgustarlos, experimentarlos cada uno por lo que son, te vas a dar cuenta que las emociones siempre son cambiantes, son como las olas del mar, como el viento que va y viene, pero hay algo que nunca cambia, hay algo que siempre precede, hay algo que siempre se mantiene intocable dentro de la profundidad de tu experiencia. Y a eso es lo que le llamamos esencia, el observador, el espíritu. You see? Y ese espíritu puede escoger ser feliz. Así que este video es un llamado, my friend, a que desde hoy te abras a todas las emociones. No intentes huir de ninguna, no intentes escapar de ninguna. Entiende que tu felicidad es precedente, es omnipresente. Está todo el tiempo que tú lo escojas, que tú lo decidas, que tú lo seas. Que la felicidad no depende de sentir, no se siente, se es. Se vive, se manifiesta. Y si tú entiendes este proceso y te permites sentir y vivir y abrirte, por siempre, my friend, vas a ser feliz. Independientemente si estás triste, con miedo o con cualquier otra emoción. Así que si este video te llegó al corazón, compártelo con alguien que también tú crees que pueda beneficiarse de esta información. O compártelo en tu perfil. Esto ayuda mucho a regar esta información. Búscame en todas mis redes sociales como Derek Israel Oficial. Me encuentro en YouTube, Facebook e Instagram. IGTV, Derek Israel Oficial. Para mí fue un honor servirte. Y nos vemos en la próxima, my friend.